La cobertura de Todo Deporte Noticias en Qatar es una presentación de Naox Antioxidantes Naturales, Coope Alianza, JB, la marca Pura Vida de Costa Rica, Ferretería Repunta, Liberty Express, Fomor, venta, instalación y mantenimiento de equipos para gasolineras, Grupo Gasotica, CVS Farmacia, la farmacia de todos, Grupo Dicon, Biotest, laboratorio de análisis clínicos y soluciones eléctricas, materiales eléctricos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega de nuestra serie de especiales TDN Mundialista. Es un gusto, un placer, me genera una gran satisfacción poder establecer nuevamente contacto con todos y cada uno de ustedes para informarle, para entretenerle respecto a lo que es este trabajo especial que desplegamos desde el estado de Qatar. Así es, en territorio mundialista, donde se efectúa la versión número 22 en la historia de las Copas del Mundo avaladas y organizadas por FIFA. Precisamente el día de hoy, ubicado en lo que es el sector que está en las inmediaciones o entre West Bay y Doha. Está ahí en medio y también muy de cerca el populoso y muy de altísimo poder adquisitivo sector, provincia o departamento conocido como Lusail. Me encuentro en el Qatar Village Culture, del cual vamos a estar hablando más adelante en detalle. Antes, pues repasar temas básicos respecto a lo que es, reitero, esta Copa del Mundo. En cuanto a lo que ha sido ya formalmente, se han completado los 16 juegos de la segunda fecha. Han tenido actividad entonces por segunda ocasión las 32 selecciones que compiten en esta Copa del Mundo, registrando un total de 40 anotaciones en esta segunda fecha. Tan solo un gol menos respecto a lo que se contabilizó en la jornada número 1, lo cual entonces viene a generar que el gol promedio por juego se mantiene en 2,5 goles por cotejo entonces que se lleva a cabo. Bueno, pues con ese repaso o con ese dato respecto a lo que ha sido ya formalmente esta segunda fecha, nos metemos de lleno en lo que es este trabajo que con mucho gusto, con mucho esfuerzo, muy desgastante, eso sí, el sol es inclemente, pero por supuesto, para todos y cada uno de ustedes, nuestros televidentes, lo llevamos a cabo. Les hablo del Qatar Cultural Village. ¿Qué es? ¿En qué consiste o por qué fue creado? Bueno, pues precisamente le comento que la cultura y el arte van de la mano en Qatar. No en vano hay una gran promoción de museos y espacios llamativos que brindan la posibilidad de encontrarse con obras de lo más variado. Por ese motivo se creó Qatar Village, un pequeño pueblo dentro de Doha entre West Bay y la Perla de Doha. Se trata de unas instalaciones centradas en el arte que incluyen diversas galerías de arte, cines y un anfiteatro para disfrutar del teatro al aire libre y diversas instalaciones donde se celebran eventos relacionados con el cine como el Festival Tribeca de Doha o el Festival de Cine Juvenil Ashyal del Doha Film Institute. No por casualidad, fue inaugurado en octubre del 2010 durante el Festival de Cine de Doha Tribeca, un evento que se lleva a cabo en este sitio desde entonces, 12 años atrás. Qatar tiene un anfiteatro abierto, un teatro de ópera, un cine de usos múltiples, además de una sala de conferencias de usos múltiples también, una playa y un zócalo que vendría siendo, en palabras ticas, una especie de supermercado. En noviembre de 2015 se inauguró un museo que muestra el patrimonio marítimo del país. De la misma forma, funge también como el sitio de casa de subastas Al Bay. Es importante mencionar que Qatar fue el nombre histórico utilizado para Qatar antes del siglo XVIII. Incluso el geógrafo Claudio Ptolomeo se refirió a la península de Qatar bajo el nombre de Qatar en el año 150 después de Cristo y a mediados del siglo II después de Cristo en el Atlas Histórico del Islam. Además, hay una gran variedad de restaurantes y opciones para comer en el paseo marítimo. Se puede también disfrutar también de puestos de comida, mercados y la posibilidad de disfrutar en la playa. Muchas organizaciones qataríes tienen sus oficinas acá, entre ellas la Sociedad de Ingenieros de Qatar, la Sociedad de Bellas Artes, el Centro de Artes Visuales, la Sociedad Fotográfica de este país, además también del Centro Cultural de la Infancia, la Sociedad de Teatro y la Academia de Música de Qatar.
Los edificios e instalaciones de Qatara se organizaron debidamente para reflejar el patrimonio cultural y arquitectónico de este país, una gran oferta cultural y de ocio que convierte esta pequeña villa, unión entre tradición y modernidad, en uno de los lugares a visitar en Doha. Así las cosas, pues sin lugar a dudas, estas imágenes que ustedes acaban de observar son tan solo una muestra respecto a lo que es la descripción. Adicional a eso, ante la pues sobreabundancia de tomas que hemos hecho para que usted no se lo imagine ni para que no tenga que ingresar a internet, simplemente le dé play a nuestro programa, hemos preparado también un musical con las principales y las mejores imágenes de lo que es este, el Qatara Cultural Village. Que lo disfruten.
De la misma forma en que lo hicimos en el repechaje, de nuevo, Todo Deporte Noticias estará en Qatar, ahora para mostrarle cómo se vivirá la gran fiesta del fútbol mundial. Del 18 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, no se pierda nuestro especial desde territorio qatarí, en el que ilustraremos todo respecto a la actividad que paraliza el planeta alrededor de un balón de fútbol. ¡Los esperamos! Bien, amigos, luego de haber observado ese compendio de imágenes, así como obviamente la ilustración respecto a la explicación o la descripción que hacíamos del Qatar Cultural Village, nos hemos desplazado hacia el sector sur de El Corniche. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por este caballero que tenemos a nuestra izquierda, oriundo del cantón de Pérez Celedón, formado en la Escuela de Fútbol de Pedregoso, de la mano de don Juan de Dios Madrid, y ahí paulatinamente el ascenso vertiginoso que todos conocemos. Así es las cosas, pues adicional a la presencia de Keylor Navas, en cuanto a esta imagen, a este pues desplegable o esta postal que ha sido pues colocada en este edificio gubernamental, donde pues desempeñan sus funciones los ministros del gobierno que pues está al servicio del emir. Además de Keylor, también pues destaca en esta zona de arqueros, zona de guardametas, su pues excompañero y rival también en su momento del Real Madrid, el guardameta Thibaut Courtois. Bueno, seguimos con más del material que tenemos también preparado para esta entrega ya de 29 de noviembre. Se nos va este el undécimo mes del 2022 con presencia debidamente consignada a nosotros en la Copa del Mundo. Tuvimos la oportunidad también este martes de conversar, como lo hicimos con el señor Jorge Luis Pinto, de manera exclusiva, solo para nosotros. Tuvimos una conversación con Paulo César Guanchop, el atacante referente de la selección costarricense, quien sabe lo que es anotarle en dos ocasiones en un mismo juego, en una inauguración de Copa del Mundo, al rival que tendremos este jueves. Enfrentaremos a la selección de Alemania. ¿Qué dijo la Cobra Paulo César Guanchop en exclusiva para Todo Deporte Noticias? A continuación, sus palabras. ¿Qué podríamos o qué vislumbra usted de lo que va a ser ese trascendental juego en la jornada 3? Bueno, yo creo que obviamente es un juego decisivo, es un juego que Costa Rica debe enfrentar con mucha cautela, como lo hizo contra Japón. Es un rival muy competitivo, es un rival que ya lo dijo su entrenador, que lo va a tomar como una final, y Costa Rica sí debe cuidar todos los detalles. Va a ser duro, va a ser complicado, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Ya han habido pues antecedentes de sorpresas que se dan en el Mundial, y nosotros pues podemos hacer un muy buen partido ese día y competir de la mejor forma. Paradójica o caprichosamente, quiérase o no, les duela o no, estadounidenses y mexicanos, Costa Rica es la única selección de CONCACAF que ha ganado en esta Copa del Mundo. Al margen de que fue el último que llegó por el repechaje y todo lo que quiera, pues demuestra también parte de, no obra de la casualidad, sino pues el pundonor, el coraje del tico, ¿no? Bueno, y sobre todo pues la calidad, ¿verdad?, que hay en nuestro fútbol, a pesar de las limitaciones que podamos tener. Yo creo que siempre a través de los años hemos demostrado que hay talento, que no tenemos tal vez la infraestructura de México, de Estados Unidos, pero tenemos lo mejor, que es el talento. Entonces yo creo que por ahí nos hemos podido defender, y por eso es que a nivel mundial pues nos respetan, a pesar de lo que pasó en ese primer partido. Siempre hay un respeto importante, y lo bueno es que este grupo pudo reivindicarse en este partido contra Japón. Tomando en cuenta que Jewison Bennett viene siendo casi que el relevo suyo de lo que fue su etapa en el Derby County, en el West Ham, en el Manchester City y demás, imagino complacido, satisfecho de ver cómo un chamaco como este pues viene de abajo, viene de cero y pues comienza a despuntar, y qué mejor manera de hacerlo que en una Copa del Mundo, ¿no? Sí, tiene esa oportunidad de jugar una Copa del Mundo. Recientemente fue contratado por un club inglés, y yo creo que todo eso él pues está empezando, está dando sus primeros pasos en el alto rendimiento, en el gran fútbol, y él va a seguir desarrollándose. Ojalá que pueda crecer, que siga creciendo,
que siga abriendo las puertas para muchos jugadores de nuestro país. Usted, hombre de fútbol, imposible perderse una Copa del Mundo en un país exótico por todo lo que hay y demás. ¿Qué le ha parecido Qatar, el ambiente? Obviamente el fútbol reúne naciones, masas, y pues obviamente es una fiesta, es un éxtasis, ¿no? He podido ver la evolución del país. Tuve la gran bendición de jugar en la Copa del Mundo Juvenil en el 95 acá. Posteriormente jugué acá en la temporada 2005-2006. Estuve acá jugando en Algarrafa. Y ahora pues estoy acá en la Copa del Mundo. Entonces he visto la evolución del país y la verdad que muy bonito. Y bueno, desde esa época, desde el 95, ya se hablaba de en alguna ocasión tener un Mundial Mayor. Bien, amigos, tras haberles presentado entonces las declaraciones de Paulo César Wanchope, entonces pues es parte de ese compromiso que hemos decidido asumir de ofrecerle, como siempre ha sido, es y seguirá siendo nuestra consigna, de ofrecer un producto de calidad e innovador, ahora en este caso particular en versión mundialista mayor masculina, todo lo que implica obviamente la cobertura con el despliegue que pues podemos hacer. A mi espalda, una de las varias plazas de banderas que reúne en este caso particular no única y exclusivamente las naciones que están representadas, las 32 en la Copa del Mundo, sino una muy buena cantidad, podríamos denominarlo como unas Naciones Unidas. Genial, grandioso, majestuoso y pues sui generis o muy particular ver tantas banderas de manera simultánea ondeando, y que pues esto nos recuerda que el fútbol viene a unir las naciones alrededor, como lo decimos en la cuña promocional, en torno a lo que es un balón de fútbol. De esta manera entonces, estimados televidentes, antes de despedirnos, vaya el saludo cordial para pues la doctora Silvia Gómez, allí en el laboratorio clínico Biotest, quien pues obviamente siempre está atenta, siempre obviamente anuente a colaborar, a respaldarnos y también por supuesto a contribuir con ideas novedosas, así como también para Alan Herrera, pues mi estimado Alan, allí el hombre grande de Inkvader, que pues obviamente no se pierde ninguno de estos programas especiales. Para todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud sincera totalmente por su gentil sintonía, y a nuestros patrocinadores pues el agradecimiento absolutamente por hacer posible que una vez más entonces tengamos la chance de que en esta entrega número 13 ya de especial de TDN Mundialista podamos llevarle este tipo de material. Nos reencontramos en una próxima entrega. Hasta pronto. Todo Deporte Noticias Mundialista llegó a usted gracias a Naox Antioxidantes Naturales, Coope Alianza, JB, la marca Pura Vida de Costa Rica, Ferretería Repunta, Liberty Express, Fomor, venta, instalación y mantenimiento de equipos para gasolineras, Grupo Gasotica, CVS Farmacia, la farmacia de todos, Grupo Dicon, Biotest, laboratorio de análisis clínicos y soluciones eléctricas, materiales eléctricos.